¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Buchones de Culiacán. Un fuerte abrazo y un gran saludo para nosotros. Somos el espectador. Somos el espectador. ¿Cómo se sintieron hoy aquí en Plaza de las Estrellas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias de antemano por el espacio. Aquí estamos, Buchones de Culiacán. ¿Qué tiene este grupo que ha jalado tanto éxito, tanto seguimiento del público? Yo creo que una de las características que define a Buchones han sido los corridos, ¿no? Pero hoy en día estamos promocionando pura música romántica. ¿Por qué ese cambio? Bueno, pues yo creo que hay etapas, ¿no? Hay épocas, hay estilos y hay temporadas, ¿no? Ahorita es la temporada de lo romántico y por eso Buchones de Culiacán decidió pues venir a ofrecer, ¿no?, la otra cara, la cara romántica. ¿Ha sido injusto el señalamiento que se le hace a las bandas, a los grupos con el narcotráfico, todo eso? Yo creo que sí, yo creo que es muy injusto porque pues en realidad la gente no sabe cómo vive uno, no sabe que somos gente de trabajo, no sabe que nos dedicamos a la cantada 100%, entonces yo creo que no se vale venir a juzgar a la gente, no, solamente porque cantas un corrido, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la delincuencia es una cosa, el gobierno es otra cosa y la artisteada es otra cosa. ¿La radio mexicana está preparada para los corridos o ha habido censura en ese sentido? Ha habido censura en muchos lados. Pero eso no hay ningún problema porque en las redes sociales puedes promover toda tu música. El corrido a México actualmente, ¿qué nombre le pondrías? Nombre, pues, póngale Buchones de Culiacán. Perfecto.